Bueno, pues amigos, estamos acá en casa de Glendita, pues acá continuando pues con este video, pues después de donde fuimos, a, bueno, o sea, fui donde Don Will, allá pues en los videos anteriormente lo van a ver, así que estamos orgullosos de estar acá reunidos pues con Mincho, Silvia, Glendita y su hija Samantha. Así es. Así que, Glenda, ¿cómo te encuentras? Dale la bienvenida ahí a cada uno de los amigos suscriptores, ahí bueno, principalmente muy agradecida con Dios porque Dios nos ha regalado un día más. Y pues muy felices porque este día pues han venido acá, tal vez no estamos completos, pero sí lo que hemos podido, ¿verdad? Así es. Así que ahí agradecerles a cada uno de los amigos suscriptores por estar pendiente de cada uno de los videos y por estar ahí pendiente de este video, decirles que no se los pierdan. La verdad, hoy traemos algo diferente, o sea, creo que quisimos hacer un video fuera de lo común. Y pues este día, no sé cómo decirlo, o sea, van a estar aquí compartiendo un poquito, quizás de lo mío, quizás un poco de lo que es, de lo cómo paso acá, o cómo estamos, o la situación a veces, pues. Así es. A veces estamos un poquito mal de salud y tal vez por eso no hemos podido salir, o Samantha a veces se me enferma y pues, ahorita gracias a Dios está bien, ¿verdad? Eso es lo más importante. Bueno, pues así escuchamos pues a Glendita ahí dando una pequeña explicación, va. El motivo de este momento que estamos acá en la casa es porque venimos a mostrar su hogar, su humilde hogar, pues su rancho donde ella se encuentra, pues ya pues como pueden ver aquí tenemos los ganados, la jaula. Aquí tiene el ganado la Glenda, miren, ve. El ganado. Son las gallinas de la Samantha. Son las gallinas de Samantha. Ey, Samantha, ¿los comemos una? Son las gallinas. Ah, nos comemos una, mi amor. ¿O no? No, Samantha. ¿O no quiera, mira vos? Chulo. Así me voy a pintar el pelo yo de como la Samantha. Yo no lo he pintado. No, así me lo voy a pintar yo. Ya ni me acuerdo qué color le echamos. Quiero darle la bienvenida a todos los amigos y amigas suscriptoras, ¿verdad? Agradecidos con Dios porque los tenemos una nueva tarde, ¿verdad? Que estamos aquí juntos, los que somos y los que estamos. Y allí también un saludo muy especial para el amigo más conocido como el gato de New Jersey, al amigo Renberto, al amigo Israel Rubio. Saludos. Un saludo para todos los que se me olvida el nombre de ellos y para el amigo Jackie Méndez. Pues, saludos, saludos. Yo saluditos ahí muy especiales para Raúl Martínez y su hija. Saludos, Chueca. Saludos. Ah, aquí. La Chueca. ¿Qué hubo con la Chueca o Raúl? Y saluditos a todos los amigos suscriptores bellos ahí que siempre están apoyándonos, compartiendo los videos, dándonos like, con ellos nos ayuda muchísimo, muchísimas gracias. Así si ustedes se preguntan, pues, pero solo miramos nomás a Glenda, a Silvia, mi persona y allí detrás de cámara de Eduardo, pues ahí estamos nosotros. Es que, la verdad, este video yo creo que para los amigos suscriptores que... Yo pues ya lo saben o los que no sabían lo van a saber. Yo formé parte de un proyecto, entonces, y en ese proyecto sí, ¿verdad? Creo que hubo ahí un video o dos donde yo compartí, les enseñé mi casa y todo. En cambio acá han venido a grabar aquí con Aventuras SB con todos los chicos, pero tal vez no les y he populares mostrado. SB. Ajá, y con Populares SB no les he mostrado así, ¿verdad? Entonces, para los amigos que dicen que, bueno, hay unos amigos que me han preguntado, Glendita, quisiera conocer tu casa, y qué haces, o cómo vives, así, entonces, ahí, aquí está este video, se está haciendo por eso, porque para mostrarles, pues, para mí, mi humilde casa, pero aquí son recibidos. Pero lo bueno que tienes un techo donde no te puedes mojar, y para cualquier suscriptor que diga, pues, sí. Yo quiero ir a visitarlo, y quiero que vayamos ahí, que vengan aquí a mi casa, aquí son recibidos. Bienvenida, mire, para poner una maquita ahí, para que hay una sombrita bien chula. Decirles que, sí, mi palito limón, decirles que mi mamá, pues tal vez ahorita no la van a ver mucho, porque ella está un poco mal de salud. Así es, pero si quieres, pues podemos llegar y pues ahí nos puedes explicar algunas palabras.
qué es lo que ella tiene, pues tal vez ahí algunos amigos suscriptores, pues si tiene su corazón, pues si, aunque sea poquito, ¿va? Pero no es que le estemos pidiendo, sino que es algo que pues hay que mostrar pues de su madrecita, pues para ver si está enferma. Así es. Marta Escobar, porque ella le hizo este regalo a mi mami. Ah, no, pues ahí está, siempre dándole el gusto. Pero yo creo que más la Samantha es la que se siente viva. Viera cómo se mece, se da viento. Eso sí. No, pues, pero ante todo, pues vamos a ir mostrando también el hogar de del rey. Ay, cómo más ordenado. Ah, sí. Le chifle el pelo a la Samantha antes de abrirse en la mecedora. ¿Oh? Así es. Samantha, suba de la mecedora, hijo. Híjole, voy yo. Hijo. Así que... Ahorita estoy haciendo unos plátanos, sí. Por eso me vine... ¿Y ese cuarto, esa puerta? No, ah, no. Esa es la puerta gris, ahí no más. La puerta negra, es... Va, no, le voy a mostrar, va, porque mejor iniciemos así, va. De, ajá. Más. Acá, este es el cuarto de mis dos niños. Ustedes saben, pues, y ya está aclarado por qué no los puedo sacar en video. Este es el cuarto de ellos, es la cama donde ellos duermen, ¿verdad? ¿Y aquí era no que pasaba? Pues. Hay varias puertas, hay tres. No, pero antes, pasaba. Sí, hay pasadas. O sea, que aquí en otras palabras, vos te agarras una aflicción, babo. Tenés que abrir esta puerta para ir a entrar allá. Porque no tenés, pues, sí, ¿sí tenés puerta allá? Sí, ya les voy a mostrar, les voy a contar la historia de esta puerta. Ah, ya la vi, es que como estaba ya el... Acá, aquí duermen mis niños. Este es el cuarto, prácticamente el cuarto. El cuarto de los dos pequeños. Ah, esta es la cosa de la Samantha. ¡Mira qué linda! Para vosotras, como dijeron los israelitas. Así es. Y acá, pues, que es el cuarto de mi mami. De la suegra. No sé si tenés. La suegra, yo no dije mi suegra. No sé de quién, pero. No sé de cuál, de los amigos suscriptores, pa. Sí, de eso no hay duda, ¿verdad? Por eso aquí es lo. Lo único que acá, hace poco lo repellé, no lo he pintado, pero en eso estamos, gracias a Dios, con el proyecto. Este sí es el cuartito de mi mami. O sea, son pequeños, pero gracias a Dios, pa, tenemos. Así es. No, pues aquí estoy, amigos suscriptores, pues esperamos su apoyo, pues ahí compartir nuestros videos. La verdad aquí estamos mostrando aquí pues tengo, el hogar aquí de Glendita. Tengo la foto de Samantha cuando estaba embarazada en mi estómago. Pues ahí tenés las fotos cuando vos estabas embarazada. Ajá, niña. Pero cuando estaba aquí en mi estómago, mira Samantha. Qué feo se ve. Aquí, animal, no, mira feo, mira bien bonito. No, es que mira pues se ve como una cara, ve, mira pues. Pero no es cara, va, Glenda. Mira, bien, pues. Es la carita de ella, esta es la carita de ella. Aquí. No ven a ver este video, amigos. El primer no triunfo, este es el primer triunfo de mi niño. Ahí lo pueden ver. Ya te vamos a ver, nene. No está tan bien. Tal vez sale uno. Yo le voy a contar. Vendí. Ahí aquí está la lenda del contrato, ve. ¿A dónde? No. Ah, Mincho. Mincho, papi. Este es el primer regalo que me dio mi hijo para un día de la madre y lo cuido mucho. Aquí hombre, dice: feliz día, mamá. Ah, también. Sí. Esta es una puerta, mira. Esta sí, ¿cómo? Es que vaya, no. Esta es una mini puertecita. Ah, para la chimbie, va. Silvia, para aquí, quiero ver. Vaya, ve. Mi casa, miren, ve. Chiquitita, así, como se ve aquí la puertecita. Espérate, voy a ver si es que es Mincho. Y por ahí vamos a buscar un hombre a mi nivel. Mincho. Ay, Dios. Él no, es muy grande, pero yo le quiero. No, mira, mira, Belinda. Si Mincho le das posada y que si quiere gatear o. Va a sentir cabal el porrazo y vas a echar de ver que... ¿Sabes qué? Mi cosita chiquita. Ay, sí, sí. Esta era chiquita. Era, aquí era una pared, ¿verdad? Entonces, checa. Y este cuarto lo hicimos. Así es. Y... entonces, esta puertecita la hicimos con mi mami. Porque no había dinero quizás para pagarle a alguien. Y ya como se pudo, se hizo este otro cuarto. Que puede pasar aquí, está el mío. Ok, así que vamos a ver el cuarto de... Adelante. Ahí tenemos la madrecita, hola, ¿qué tal? Bien, bien, yo hablándole, mira ahí. Aquí está el regalo de la amiga Marta Escobar, también, ya, que ya. Ella me hizo esta cama. Vaya, Micho. El niño de la Silvia. Ya te luce, hija. Yeah. Bonito, mira el bichito. Sí. ¿Qué es, niña? Samantha, mira, dale, tu chiche. Muñeca. ¿Te animas a sacarte el calor, te voy?
Yo ahí no tengo. Ahí le, ahí decirles que las lucitas. No hay poco. Yo sé. No, no. Sí, por lo oscuro ahí nos vamos a pasar ya para allá porque es muy oscuro. No, pero no está Es la lucecita de las zapatas. No, pues ahí hay que complacerle. Les... Ay, qué chulo es eso. Vamos. Cabala tope. Ya ves, va, cabala tope. Ah, sí, bien chula. ¿El qué? Para decirle. Nada, después te lo digo. Así que. Así que esta es la humilde hogar, la casita de. No, pero. De Glendita. Mí, ahorita creo que yo estoy muy, muy agradecida con el amigo Pedro Pérez, como ya lo dije en otro video. Yo he arreglado un poco, por ejemplo, el suelo, los repellos de adentro. Así es. Y entonces pues Chimbi. Gracias al amigo Pedro Pérez y a los amigos suscriptores que cuando me han regalado algo, yo lo he ido guardando poco a poco. Y tal vez no he terminado porque la idea es acá pues hacer un cuarto de como para cocina. Entonces estás pensando cerrar, digamos, o sea, aquí va. Ajá. ¿O no estás pensando hacer eso? Bien, hacer un la mitad acá, cerrar como cuarto para cocina. Lo que saldría, digamos, de darte un ejemplo, bueno, si te ahorras ahí algún, no sé, algunos centavitos, va a hacer una altura del muro y hacer como tela. Ajá, no, o sea, de ¿cómo se llama? De esa tela. De ordeado, así. Ajá. O sea, mandar a hacer, digamos, ¿cómo le llama esto, me? Oye, según la idea mía es que yo le veo espacio a la Glenda, fíjate, donde tiene la pila y el chorro. Ajá, porque como allí le queda, pero bien bonita lo que es la cocina que ella quiere, para que sirva este corredor para tener su mesa, para tener o si no, pues digamos, hacer un poquito, va, para allá. O sea, digamos, como un cuarto más grande hasta nosotros, quiere para cerrar y poner la pila. Fíjate que nosotros, la idea de nosotros, Glenda, nosotros ya te hicimos la cocina. Así es. Claro. Entonces, la idea, pero ahorita creo que eso, primero Dios, en un futuro, Dios, no pierdo la fe, yo le pido mucho a Dios. Sí. Que me regale salud, me regale vida, paciencia, porque a veces hay que pedirle paciencia a Dios. Porque ahorita el proyecto más grande para mí es eso, tener mi luz, porque... No ha sido fácil, para mí no es fácil, mayormente para mis niños. Yo creo que un padre ver a un hijo sufrir, tal vez eso, yo sé que hay mucha gente que vive sin luz, ¿verdad? Yo sé, yo sé que podemos vivir así, pero cuando los niños están acostumbrados, que ya han tenido luz y ya no hay luz, allí es donde sufren. Porque no me lo van a creer, Samantha está pequeña y todo, la mira, y todo, pero... No. Vaya, Glendita, pues, ahí estuvimos pues también hablando de que nos dieras una explicación qué es lo que tiene tu mamá. Mi mami. Sí, porque, o sea, ella no nos va a entender de lo que tal vez... Sí. Más que te va a costar también, pues, por la Samantha, la tenés chiñada. Ahorita ella tiene ya casi por una semana va a tener ya, que está de enferma, pues, con fiebre... Y he estado mal del estómago, con dolor de hueso, como que la fiebre se le fue para los huesos. Pero ahí he estado, gracias a Dios, comprándole medicamento a lo que se puede, ¿verdad? Así es. Más que todos nosotros. Pero primero Dios, con la fe en Dios, y pidiéndole a Dios que ya esté mejor y como ella parece de los nervios. Y pues de la misma forma ella me ayuda a cuidar más que todo a Samantha. Claro. Porque acuérdense que ella está más chiquita, pues, o sea, necesita más cuido. Todos los niños necesitan cuido. Así porque es. Porque otros niños están bien, pero gracias a Dios ellos, acuérdense que ya ellos dicen que quieren, o sea, que quieren, que algo que ellos sienten, ellos así dicen. Es. En cambio ahorita Samantha cuesta. Cuesta. Así que ahí agradecerles a los amigos suscriptores que me están apoyando. Uno de ellos, como le dije, el amigo Pedro Pérez, el amigo Israel López Moratalla. Así es, saluditos, saluditos. Y agradecerles por el apoyo que están dando al canal. Para nosotros es muy importante, muy importante, claro. Muy importante. Y tal vez, pues, este video no es con la intención tal vez de ofender a nadie o decir, pues,
por los comentarios. Que tal vez lo hacemos porque estamos pidiendo, no. Lo estamos haciendo como mostrando el hogar humilde, pues, donde uno pues vive. Nosotros, gracias a Dios, así como vivimos felices. Bueno, yo vivo feliz, yo soy feliz. Ajá. Así que nos despedimos de este video, pues, amigos suscriptores. Esperamos de que compartan nuestro video de Aventura SB y Populares SB. Y así que con esto último vamos a mostrar el humilde hogar de Glendita. Thank you.